イギリス領軍が退避するフォークランド諸島では激しい雪吹雪が続いているとのことです。さて、即時休戦を求める国連の調停工作が急転直下、成功を収める公算は今のところ少なく、このためアルゼンチン・イギリス両軍の決戦突入への恐れが一段と高まってまいりました。次もせ、アルゼンチンの主要部隊およそ7000人が駐屯する。アルゼンチンの主要部隊およそ7000人が駐屯するポートスタンリーからおよそ 20km 離れたところにイギリス軍の最前基地ケント山があります。ここは海抜453m のなだらかな丘陵地帯ですが、ポートスタンリーは105ミリ砲の射程距離内にあるため、ケント山はイギリス軍にとって天王山とも言うべき重要な敵前基地となっています。イギリス軍はまだ本格的な攻撃を開始していませんが、後続部隊が到着次第ポートスタンリー沖に停泊するイギリスの海上機動部隊とともに海と山からの激突が予想されます。では決戦近しのニュースが流れるアルゼンチンの市民の表情を追ってみることにしました。Señor, buenas noches. Mire, se está acercando la última etapa del conflicto de las Islas Malvinas. ¿Usted qué opina como ciudadano argentino? Bueno, creo que la legitimidad de los reclamos argentinos al haber iniciado la acción bélica es fuera de discusión, es indiscutible. Creo que nos asiste todo el derecho y toda la razón. Pienso que quizá no se midieron en toda su gravedad las consecuencias de iniciar el conflicto por ninguna de las dos partes que intervienen. Y finalmente creo que una vez derramada sangre argentina, se debe luchar hasta el último hombre. Que ese es el motivo fundamental que debe mantener el ejército argentino en esta guerra en la cual nos vemos involucrados. Es decir, la moral del ejército debe estar sustentada fundamentalmente en la sangre argentina que ya ha corrido irremediablemente. Pero señor, ambas partes, o sea, el ejército argentino y el inglés, ya se encuentran en un lugar dentro de las Islas Malvinas. ¿Cómo se puede evitar el conflicto bélico? Estimo que evitar el conflicto bélico está en manos exclusivamente de organismos internacionales. No creo que a través, que ya puedan existir hoy posibilidad de tratativas bilaterales. Solamente a través de los organismos internacionales se podrá acordar sea un cese el fuego, sea una paz transitoria, sea la intervención de fuerzas de esos organismos, llámese Naciones Unidas. Pero también creo que esos organismos con este conflicto se ven seriamente cuestionados en cuanto a su eficacia como tales para mantener y preservar la paz mundial. Entonces, ¿usted cree que haya, digamos, posibilidad de que se pudiera resolver en vía pacífica dentro de las organizaciones nacionales, internacionales como la ONU? Creo que la posibilidad siempre existe, para eso están los organismos internacionales. Lamentablemente, creo que los organismos internacionales están conducidos y manejados por las grandes potencias que conforman los cinco grandes en las Naciones Unidas, que son las que integran el Consejo de Seguridad y ejercen su voluntad a través del derecho de veto. Sí. Muchas gracias, muy amable señor. Buenas noches. Mire, hay mucha posibilidad de que ocurra una guerra contra los ingleses. ¿Usted cómo ve la situación actual? Creo que es una situación muy difícil en la cual Inglaterra, por causas muy bien no definidas, está haciendo una guerra que en realidad no debe efectuarse debido a que existe un distanciamiento de 12.800 kilómetros y es una guerra injusta. Es decir, Inglaterra no tiene ningún derecho de efectuar este tipo de combate. Entonces, cuando ocurra una guerra, ¿usted apoyaría, digamos, las acciones militares de la Argentina?
no creo que apoyaría, sino creo que estoy realmente seguro de que la Argentina defiende un derecho justo. ¿Usted iría como soldado también si es necesario? Estoy capacitado para ir e incluso me he anotado como voluntario porque pertenezco al Regimiento 8 de Tanque de Caballería Blindada General Necochea en Madalena, como apuntador de tanque. Y estoy en condiciones que en cualquier momento me pueda presentar como voluntario. Perdóneme, ¿cuántos años tiene usted y a qué se dedica? Tengo 22 años, me dedico a estudiante de Derecho y estoy trabajando de instructor sumariante en la Subsecretaría de Turismo de la Nación. La señorita que está aquí es su novia, perdóneme. Sí, señora. ¿Qué opina usted? Yo pienso, igual que él, que es una guerra muy injusta y defiendo totalmente la causa argentina. Pero en una guerra hay posibilidad de que muera una persona. En caso de que se iría su novio, ¿usted estaría de acuerdo? Sí, totalmente de acuerdo. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo ve usted la situación actual de las Malvinas en que se está acercando una batalla definitiva? Yo creo que en principio que se me ha otorgado una buena oportunidad porque tengo el privilegio de llegar a millones de personas, ¿no? Pienso que una guerra no tiene ganadores, que ambas partes son perdedores. Ahora, pienso como ciudadano argentino y como ciudadano del mundo, ¿no? Porque somos todos iguales, simplemente nos dividen los lugares geográficos. Que Japón tiene millones de personas que saben lo que es la guerra. Y en este momento la Argentina necesitaría de esos millones, de esas millones de personas que saben de la guerra, que conocen la guerra, para que pongan, digamos, autoridad con respecto a las opiniones y a las posturas referidas a la guerra. Pienso que los pacifistas y no violentos del mundo tienen que enseñarle a la Argentina y tienen que unirse, porque aquí en la misma Argentina hay muchos no violentos y pacifistas y necesitan apoyo para que se comprenda de que la guerra no es la solución más deseable ni más lógica. Bueno, todos sabemos que la guerra no es una solución adecuada, pero ¿cómo se puede evitar este problema? Bueno, principalmente yo creo que habría que poner énfasis en la autoridad del Papa. El Papa podría usar su autoridad y su peso, y yo soy católico, ¿no? Y podría, pienso yo que está en la idea de muchos, de que hasta el Papa podría ir a la ONU o a la OEA a hacer gestiones y ojalá esto fructifique. Y pienso que esa sería la solución, porque estos organismos parecen que están manejados por intereses, no sé hasta qué punto, objetivos, ¿no? En fin, pienso que el Papa podría hacer mucho en la ONU o en la OEA. Muchas gracias, señor. Muy amable. Muchas gracias. Está muy bien. ¿Tiene usted una opinión? ¿Ya? Señor, buenas noches. En este momento, en las Naciones Unidas, se ha fracasado el esfuerzo de lograr solución vía pacífica. En las Islas Malvinas se encuentran los soldados argentinos e ingleses. ¿Va a haber una posibilidad de que haya una guerra? ¿Usted cómo ve la situación? Bueno, ante todo, buenas noches. Para todo nuestro país es muy doloroso lo que está sucediendo, ya que si bien en un primer momento Inglaterra nos llama país agresor, el punto fundamental de toda discusión, considero yo, es la agresión que ocurrió hace 149 años atrás, y en la cual hay que hacer hincapié. La situación actual, le vuelvo a repetir, nos duele a todos los argentinos, porque todos tenemos o un amigo, o un pariente, o un familiar muy cercano, que está viviendo la guerra, y la guerra con mayúsculas.
El fracaso de las negociaciones, y bueno, es producto de la intransigencia de Inglaterra, la intransigencia de Estados Unidos de reconocer su papel, y bueno, nos lleva simplemente, o sea, la historia va a juzgar tanto Inglaterra como Estados Unidos como los culpables de lo que está sucediendo en este momento, ¿no? Por lo tanto, ¿usted apoyaría solución bélica, ya que no hay solución pacífica en este momento? No, no, jamás, jamás. No. ¿Pero en qué forma podría resolver este problema? Lamentablemente no tengo los medios o la inteligencia para llegar a resolverlo, pero considero que ante todo tiene que privar la paz. O sea, no. ¿Cómo no? Si no, no podríamos estar hablando en este momento. Muchas gracias. Señor, ¿podría? ¿No? ¿No podría contestarme nada? No. Muchas gracias. Ok. Buenas noches. A raíz del conflicto de las Islas Malvinas, ¿cómo le fue el trabajo a suyo? Y ha disminuido un poco. ¿Ah, sí? Sí. Ah. ¿Antes había más gentes? No, gente siempre hay. Sí. ¿Usted qué opina sobre la situación actual en que hay posibilidad de que haya una guerra en las Islas Malvinas contra Inglaterra? Sí, yo opino que no contra Inglaterra, sino que se puede degenerar en un conflicto mundial por la intervención de potencias extranjeras que agravan el conflicto. O sea, ¿qué países podrían intervenir concretamente? Y uno ya está interviniendo, que es Estados Unidos, que era nuestro amigo y se abrió. ¿Y qué más? Y después a favor podrían entrar los americanos, quizás los soviéticos. ¿Pero usted está de acuerdo con que, digamos, se llegaría a una solución en vía bélica? Si es posible, no vía bélica. Y si no es posible, hay que pelear. Ok, muchas gracias.